Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Final Fantasy VIII parte 6, me parece, no lo sé ahora mismo. Lo dejamos por aquí, vamos por la. Vamos al jardín de Balam después de hacer la misión esta en Dolet. Así que nada, si vamos por la carretera, curiosidad que os regalo así. No vimos luchas de monstruos, y vamos por prueba de la carretera, así que hay luchas de monstruos. Vale. Os recordamos que llamamos a los personajes, tenemos a Sirena recién adquirida. Voy a aprender la señal de apoyo, a que es una mierda, porque no hace nada de daño. Este personaje hace muy poco daño. Vale, con Kensa estamos aprendiendo enlace de bit, con Shiva estamos aprendiendo enlace de resistencia y con Ifrit el enlace de bit también, que nos va a venir muy bien. Así que nada, volvemos al jardín de Balam. 7, vale, estaba mirando la hora para no pasarme. Y nos vamos. Ah, como diciendo, hoy qué cansado que estoy, no he hecho nada. Por fin hemos llegado. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora solo queda esperar el resultado. Hasta luego, Squall. Hasta luego. Ahora se me han ido del grupo, como veis. Estoy solo, pero bueno, no hay luchas por aquí. También no problema. Vale, a ver, esto era cura, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero también la tengo a tope. Nada, vale. Squall no puede guardar la magia cura. Seguimos por aquí. A mí eso no me gusta. Detengo 100 curas, 100 píldoras, 100 directos y 100 hielos en el bolsillo. Guay que soy. No, no me moló eso. A mí no me mola nada. Pero bueno. ¡Ay, el colega! Este es importante, ¿eh? Bueno, para el tema de las cartas este es muy importante. A tres amigas fijas. Esta está diciendo, ¡uy, qué chico más guapo se nos cruza!, ¿no? Y yo diré, ya lo sé, guapas. Adiós. ¡Ay, no, no anda! Joder, pues aquí andaba. Vale, a ver, a ver. ¡Ay, mierda! Mola, pues estaba muy vivo el jardín. A mí me molaba mucho el tema del jardín. Me hubiese gustado que hubiese vivido más parte del juego como misiones del jardín. Pero lamentablemente hay muy poca parte de misiones. Misión cumplida, un trabajo bien hecho, ¿eh? Y todos los aspirantes están a salvo, ¿verdad? Aunque no sabíamos que el objetivo real del ejército de Galvadia era la torre de transmisión. Acabamos de recibir un aviso del gobierno de Dolet. El ejército de Galvadia ha aceptado retirarse bajo la condición de que se mantenga la torre en condiciones de transmitir. ¿Por qué? Ya lo veréis. Bueno, de todos modos, lo importante es que el ejército de Galvadia se ha retirado. Quiero que veáis una cosa. Si os dais cuenta, Galvadia ha invadido, ha matado y ha hecho muchas perrerías en Dolet solo por activar una torre de transmisión. Que podrían haber dicho, oye Dolet, ¿me activáis la torre de transmisión, por favor? Os pago tanto, que Galvadia es un sitio muy rico. Podrían haber dicho, mira, os pago tanto y me activáis la torre de transmisión, ¿sí? ¿Vale? Podrían haber hecho eso y no lo han querido hacer. Han querido hacer lo que han hecho unas putas salvajadas. Todo tiene su que ver, ¿eh? Si hubieran resistido un poco más, hubiéramos ganado más dinero. Lástima. Somos unos peseteros en lo que somos. No has estado nada mal. ¿Verdad? Es mi mejor estudiante. Aunque no es muy sociable. Todo llegará a Kistis. Que eres pene, yo lo sé. Pronto anunciarán el resultado del examen. Quédate por ahí. ¿Cómo te has sentido en el campo de batalla? Fenomenal. He disfrutado luchando. Así se habla, pero que no se te suba la cabeza. Pronto anunciarán el resultado. Quédate por aquí. Bueno, sí, vale. Pues ya podéis venir, que ya quiero ver el resultado. Ah, no, no ha estado nada mal. Creo que aquí era la mierda esa que tienes que irte y volver, ¿no? ¿No? O hay que esperar un X tiempo. Que a veces pasa esto y no sabes qué hacer. Hablas con todo el mundo. Esto es típico del 8. Hablas con todo el mundo y no sabes qué hacer. Estás mirando dando vueltas. Y al rato viene la gente. Hacemos un 8 aquí con la gente. Espera, a ver. A ver. Ahí no puedo, sí, puedo pasar por detrás. Vamos. Ay, déjame pasar. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora. Vale, ya está. Dejo de hacer gilipollas. Vale. Es que no entiendo. ¿Ves? A veces pasa esto que te veas tope de what. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ves? Dice, pronto reaccionar el resultado y tienes que esperarte por aquí. Esto pasaba y muchos. Este Final Fantasy es una cosa que odio que pase. Que tienes que hacer cosas ilógicas que normalmente no harías. Ah, y hay que hablar con Seifer, ¿no? ¿Te has enterado de lo de la torre de transmisión de Dolet? Si nos hubiéramos dado la orden de retirada, ahora seríamos héroes para la gente de Dolet. ¿Qué dices? ¿Lo único que quieres es buscar pelea? Instructora Trep, ¿cómo puedes decirme eso? Así que me quitan la. Así se me quitan las ganas de estudiar. Aunque pensándolo bien, una instructora de 3 al cuarto como tú no lo entendería. ¡Oh! Seifer, te estás pasando. Tendrás que responsabilizarte por haber alegado al equipo B de la zona asignada.
¿No sabes que la responsabilidad de un comandante consiste en tomar las medidas más adecuadas para cada situación? Comandante, dices, si ni siquiera has podido llegar a ser Seth. Ya sabes el resultado de Seifer. Otra vez. Esto es muy de japoneses, de inclinarse tanto para cuando alcanzan una orden. Seifer, se has castigado por tu irresponsabilidad. Es una medida necesaria para mantener la disciplina de la academia. Aunque en cierto modo entiendo por qué has actuado así. No quiero que os convirtáis en simples mercenarios. No quiero que obedezcáis órdenes automáticamente. Quiero que... Director, ya es hora de volver a su despacho. Bueno, hasta luego, chicos. ¿Por qué un profesor manda al director? ¿De por qué? Todo llegará de nuevo. Los seres no deben actuar más allá de lo que estipule el contrato. No somos una institución de calidad, somos profesionales. Espero que el gobierno de Dolet haya aprendido la lección. La próxima vez seguro que serán más generosos. Seifer no habla. Luego os digo, ¿por qué este profesor ha mandado a un director a su despacho? ¿Por qué? Director normalmente, que vaya al instituto de los que me estén viendo, es el que más manda, ¿no? ¿Por qué le ha mandado a su despacho? Todos los aspirantes a Seth que se han examinado hoy deben dirigirse al pasillo delante del aula del nivel 2. Repito, todos los aspirantes a Seth, o Seth, que se hayan examinado hoy deben dirigirse al pasillo delante de la sala del nivel 2. Tenemos que ir al principio del juego, donde estábamos en clase allí sentados. Pues tenemos que subir para arriba. Tenemos que ir delante. Y ahora tenemos que estar un ratito hablando con la gente hasta que nos llamen a la gente que ha aprobado. Estamos todos aquí, ¿veis? Trueno, viento, Cell, dos más. Se ve que nos llamarán uno por uno. Selfie, ah, Selfie no está. Ay, ay, ay. Esta no es Selfie, ¿verdad? Que está aquí y no se puede hablar con ella. Podrían haberle puesto un diálogo, ¿no? Destrueno. Sabes que dice viento que si Seifer no se convierte en Seth será por tu culpa. Tiene un genio. Y viento no habla, solo dice una palabra siempre. ¡Ira! Lo que siente, es muy rara esta chica. No puedo hablar contigo ya, contigo tampoco. Contigo negrote tampoco. Y contigo... ¡Ay, ay, ay! Madre mía. Y este dice lo mismo. Y nada, esperar. Que son cosas, a veces cosas como esta. Esperar. Esperar para que no puedes ser directamente hablas con todos y ya activas la siguiente animación, el siguiente evento. En vez de estar aquí tenerte esperando como un gilipollas, ¿habéis visto? No, es que hay cosas que no son lógicas en este juego, como esto. Dinch, Cell Dinch. Yupi. Significa que se ha convertido en Seth. Hasta luego, tíos. Leonard con Leonhard. Leonhard. Es el Leonhard, ¿no? Bueno, Leonhard. De equipo B, preséntese. Estos son los alumnos que han aprobado. Ya pueden retirarse. Y hemos aprobado estos cuatro. El tercero por la izquierda no sabemos quién es. Segundo por la izquierda, el tercero por la derecha. Estos son los cuatro alumnos que han aprobado el examen de Seth en la convocatoria de hoy. Como veis, está Selfie, Cell y Skull. En primer lugar, enhorabuena. Como miembros de la unidad SID, a partir de ahora se os encargarán misiones por todo el mundo. El Jardín de Balam está orgulloso de presentar al mundo a los SETs, nuestra formidable unidad de guerreros especializados. Los SETs son inigualables en el combate. Sin embargo, ese es solo un aspecto de sus actividades. ¿Verdad, John? ¡Sí, Mike! Hostia puta, me ha quedado a tope de... Cuando llegue el momento... Director, ya es casi la hora de la reunión. Sea breve, por favor. ¿Qué reunión? Ah... Los Seth sois un bien muy valioso para este jardín. Su valor y su reputación dependen de cada uno de vosotros. Por eso debéis esforzaros al máximo. Eso es lo que usted quería decir, ¿no es así, director? Sí. Estas son vuestras calificaciones y vuestro rango, Seth. Ahora el negro, bueno, espero que ansias el festival juvenil. Ahora el tercero por la izquierda le dice una... Ay. Le dice como un no se te ve, ¿ves? Haz lo mejor que puedas, aunque no llame la atención. Esto era más para los chavales japoneses en la época. Siguen siendo estando muy masificado. Y en Japón hay una tradición, podemos decir, o son muy elitistas. Y la gente que no lo hace bien, a lo mejor, si no sacas una media de 8 en el cole, una media de 8 de notas en el cole, te echan bronca a tus padres. Por sacar un 8 de media. Porque allí, si no sacas un 10, si no eres el mejor, no eres nada.
Y esto era, esta frase era más o menos pues para decir que aunque no seas el mejor, que no pasa nada, que hagas lo mejor que puedas. A ver, te vendría bien un poco de aplomo. Y Squall le dice, gracias. Por fin hay un set especialista en el sable pistola. Y aquí damos por finalizada la ceremonia de entrega de los certificados de set. Ay, qué contento está Estelle. Ya somos sets. Vale, pues ahora vamos aquí. Mira, Seffy también dando saltos. Están súper contentos. Vamos a hablar con Seifer, que se ha enfadado un montón. ¿Veis? Nos aplaude Cell, ¿eh? Ahí Seifer. Curioso. No es tan malo. A ver, me cae mal, pero no es tan malo. Pasa que ahora hay circunstancias del juego que lo convierten en malo. ¿Vale? ¿Veis? Esto es, ¿veis? Comportamiento 70 puntos, buen juicio 30, fuerza ofensiva 80, fuerza mental 50, actitud 80. Si hubiese matado a la araña, pondría puntos extra 100 puntos. Tenemos rango 6, 6. Ahora que eres set, recibirás tu sueldo en intervalos regulares. El sueldo depende del rango set. El rango set sube en función del comportamiento en el campo de batalla. También es posible, debido a tu comportamiento, seas degradado. Si nos escapamos mucho, perderemos rango. Con el rango ganamos más dinero. Oh, mira, se ha cambiado ya. Ahí estás. ¿Qué hora es? Pues vamos a dejarlo por aquí, me parece. Porque la anterior fue de 20 minutos. De 26. Este lo vamos a hacer un poquito más corto. Creo que llevamos unos 15 minutos de juego. Y en el próximo tenemos dos capítulos de historia. No, vamos a hacer un poquito más. Porque luego te cambias. Tenemos que ir a la fiesta. Vamos a ver, ya sé dónde. Yo ya sé dónde vamos a dejarlo. Cambiar. Vamos a la fiesta de graduación. Squall sigue con su. Sigue, se puede ser su rompa normal. Y después ya no nos cambiamos nunca más en todo el juego. Vale, vamos a. Aquí. Vale, podemos grabar, no vamos a grabar. Uy, a ti también te queda muy bien. A la fiesta se ha dicho. Squall siempre es súper insociable. O insociable, ¿se dice? Inasociable, bueno. ¿Recordáis que cuando salió la Play 3 hicieron una demo, un teaser de Final Fantasy VII con los gráficos de Play 3 como sería y que todo el mundo se quedó flipado? Remake Final Fantasy VII, bla. Bueno, pues en Play 2 se hizo lo mismo con la escena que vamos a ver ahora, pero no tuvo tanto repercusión porque el 8 no tuvo tanto éxito como el 7, ¿vale? Ahora veremos una escena muy bonita y en Play 2 se hizo lo mismo, se hizo un teaser como se vería Play 2 con esa escena. Dice, chócala. Vaya, set o no set, veo que sigue siendo el mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Es súper frío. Vale, nos vemos. Pues cambia, ¿eh? Cell Sail, ¿por qué no te apuntas conmigo al comité organizador del festival estudiantil? Acabo de acordarme de que tengo algo que hacer. Ah, hasta luego. Vaya. Ah, Squall. Quiero formar parte del comité de festival estudiantil. ¿Puedes ayudarnos cuando tengas un momento? Porfa, porfa. Venga, vamos a ser buenos. Vale, está bien, me apunto. Serio, yupi, yupi. A partir de ahora estaremos ocupados con las misiones de Seth, pero tendremos que encontrar un huequecito para el festival. Hasta luego. Esta escena es la que os he dicho. Esta escena la hicieron en Play 2 y se veía súper bien. Que también se ve súper bien ahora, ya lo veréis, pero bueno. Oh, una chica que se parece mucho a Tifa. Guiño, guiño, codo, codo. Eres el más guapo de todos. ¿Bailamos? Opa. Ya ves, lo de divino. Solo bailas con chicas que te gustan. En ese caso. Mírame. Quedarás bajo mi poder hipnótico. Te gusto. Te gusto mucho, mucho. ¿No funciona? No. Nope. No sé bailar. Yo te enseño, no te preocupes. Estoy buscando a alguien y no quería entrar sola en la pista de baile. Esta cena. Que se ve estupendo ahora mismo, pero se veía en si no en Play 2 se veía mejor. Pero que contad que este juego es del 99, que este juego tiene ahora mismo 15 años y mirad, se ve súper bien. Las escenas, ¿eh? Vamos a hablar un poco por encima por el tema de los strikes. ¡Ay, patoso!
Ahora es mágico, ahora mágicamente sabe bailar de puta madre. Son japoneses. Todo súper coreografi. Que todos hacen lo mismo, lo hacen súper bien, coreografiados, bueno, como se diga. Es mágico, es un juego japonés, ¿qué le vamos a hacer? Uy, se ha chocado. ¡Patoso! Por dos. Ahora se miran y dicen, uy, te estoy transmitiendo todos mis conocimientos de baile. Ahora eres la magia bailando. No me callo, que es una escena muy bonita. Mágica, toda la música de Nobuo Uematsu es mágica. Qué bonito. Y Rinoa la mira con cara de... ¿Ha visto a alguien y...? Oh, me tengo que ir, lo siento. ¿Se ve a quién busca? Sí. Siempre que lo escuchéis, de fondo se sigue escuchando la música. Kistis, extrañamente, no lleva su uniforme de gala. Lo has hecho muy bien en el examen y en la pista de baile. Dito, ¡cállate! Gracias. Es un... Gracias. Soy tan guapo, tan chulo. ¿Algo más? ¿Bailas con una desconocida pero no quieres estar conmigo ni 5 minutos? ¿Cobéis Kistis? Lo siento. Pero tú eres una instructora y un alumno. Es muy incómodo cuando estás al lado de un profesor y nadie dice nada. Es verdad, yo también era así. Ah, me olvidaba. Tengo órdenes para ti. Tenemos que ir juntos al rincón secreto. Uy, 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 uy. Es el lugar que los alumnos se reúnen para hablar por la noche. Está pasado de la zona de entrenamiento. ¿Para qué tenemos que ir allí? Vamos a decirles a todos que te dirán que está en la cama, ni hablar. Yo no soy un policía, pero eso está el comité disciplinario. Me río en tu cara, payaso. Ve a cambiarte. Nos encontraremos delante en la zona de entrenamiento. Esa es mi última orden. Vale, ahora sí que lo dejaremos, ¿eh? Hemos hecho todo el tema de historia en este capítulo. Que me cambie y vaya a la zona de entrenamiento, ¿para qué? Lo dejamos justamente aquí. En el próximo iremos a la zona de entrenamiento. Lucharemos contra el arqueosaurio. Lo buscaré y para luchar contra él. Y veréis que es un bicho muy fuerte para la parte del juego. Como en todos los Final Fantasy teníamos a Midgar Solom. Y aquí tenemos la mierda del arqueosaurio. Y lo dejamos por aquí. Tengo un montón de huecos, ¿no? ¿Cuántos tengo? Ah, 30. Va, de sobra. Ya iré sobreescribiendo. Así que nada, lo dejamos por aquí. Final Fantasy 8, parte 5, 20 minutos, 20 y pico minutitos me ha durado este, está súper bien, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.